comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora sí, como te lo prometimos, vamos a seguir disfrutando del carnaval del país. Todos los detalles de esta gran empresa y todo el brillo y originalidad de la mano de Arayevi con esta especie de bosque encantado que han creado para esta edición 2013. Vallejos Materiales, sistema de construcción en seco, cielo rasos, divisiones, revestimientos, placas de yeso, perfiles, masillas. Monseñor Tabela 2414, frente al Hospital Mas Bernat. Teléfono 0345-425-0222 o celular 0345-156-258468. Vallejos Materiales. Miramos el carnaval de Río y los carros no tienen nada absolutamente que envidiar. Son gigantescos y aparte hechos por artistas que tienen mucha trayectoria y por supuesto Gualeguaychú ha hecho toda una historia, ¿no?, con respecto a esto, y la verdad que la gente se dedica y lo hace maravillosamente. Sí, justamente, el carnaval ya tiene una historia de 30 años donde fue creciendo año a año, hace ya casi 12 años que estamos en el Corsódromo, donde hizo que explotara el carnaval en cuanto a dimensiones, ¿ves? Esto es en cuanto a carros, que podemos llegar a estas dimensiones por el entorno que tiene el Corsódromo, donde es exclusivamente para uso de carnaval. Entonces las alturas, todo de lo que es cable, luces y todo lo demás, permiten que podamos llegar a las dimensiones que estamos hablando de carros. Y la mayoría de las comparsas tiene los galpones, los talleres de la comparsa están en los alrededores del Corsódromo, lo que hace que sea fácil de trasladar de un galpón al circuito todo lo que son los carros. Pero después el despliegue que tienen de vestuario es majestuoso, y también espaldares, ¿no?, donde estamos hablando que una comparsa está alrededor de las 120.000 plumas que tiene puesta en una comparsa. ¿Hay un cálculo de cuánto cuesta poner en la manga una comparsa de esta magnitud? El costo estimado que están las comparsas, están alrededor de cada una, están alrededor de 3 millones y medio. Realmente es un monto muy importante que es exclusivamente costeado por los clubes, ¿no? El esfuerzo y el riesgo lo corren los clubes, donde participan en armar toda esta especie de competencia en comparsa, y realmente son costos muy altos por la cantidad de material y la calidad de los materiales que llevan a comparsa. Es una fiesta que atrae muchísimo público y hay muchísimos carnavales que vienen a ver cómo se desarrollan los trabajos en Gualeguaychú para poder imitar por lo menos una calidad similar a lo que es el carnaval de Gualeguaychú, que dentro de todo está tomando la punta de lo que fueron los carnavales. ¿Cuál es la expectativa para finalizar todo este año, teniendo en cuenta que Entre Ríos hoy es la gran revelación a nivel nacional, ¿no? Incluso tenemos temporada teatral y un montón de elementos, ya la autovía también se ha culminado, lo que ha generado también toda una evolución turística, ¿no?, por acá. Sí, justamente, el año pasado ya se vio la afluencia de más cantidad de público por la facilidad para llegar a Gualeguaychú, sobre todo del gran público masivo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es casi el 80% del público que nosotros recibimos en Gualeguaychú. Y después todo el despliegue que ha hecho la provincia en cuanto a esta edición o a este año, donde va a haber espectáculos teatrales en diferentes lugares y aparte apoyando todos los carnavales de la provincia, hace que Gualeguaychú sea un atractivo turístico muy importante, ¿verdad? Esencia más pura del carnaval. Para Arayevi es sentimiento, apasionamiento que no se puede explicar. Para Arayevi te revela, te abraza, te lleva y el corazón va a estallar. Para Arayevi ama a la gente que deja el alma en el carnaval.
Y llegamos al final de este paralelo turístico del día de hoy. Queremos saludar, como siempre, a todos los amigos que nos reciben a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde las provincias limítrofes, desde todo el litoral, desde la vecina República Oriental del Uruguay y desde otras latitudes, ingresando a nuestra página web www.paraleloturistico.com.ar. Agradecemos, como siempre, a Mónica Cita por esta ropa tan linda de calle Las Heras 160 bis y a Patricia Eloje Garay por cuidar mi cabello de calle Sarmiento 1025. Como siempre nos acompañan los amigos de Color Lab, el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay, que todas las semanas nos provee el material para el archivo y copiado de este programa que llega a tantas ciudades. Gracias también a Cercar Operador Logístico, que son los encargados de enviar el material a toda la red. Antes de la despedida, las recomendaciones de siempre: a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Ahora sí, nos despedimos, nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo las mejores opciones turísticas que tenemos aquí, en esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo. Chau, chau, nos vemos. Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surca. Abraza.